Ministerio del Interior. Estamos al momento tres señores oficiales, 42 clases de policías, fiscalía, atendiendo un pedido de los padres de familia y con el respectivo trámite judicial se procedió a realizar el allanamiento en esta unidad educativa con la finalidad de verificar y constatar la posible venta y tenencia de sustancias estupefacientes, razón por la cual en coordinación con el personal de antinarcóticos y unidades de la subzona SUAY se procedió a ingresar al mismo, procediendo a la revisión de las pertenencias de los estudiantes con la finalidad de evitar de que este tipo de actos delictivos se den contra los adolescentes. Creo que este tipo de medidas son muy saludables para la institución y para la sociedad. De esta manera podemos tener evidencias claras y precisas de lo que está sucediendo en el interior de las instituciones. Es justamente un trabajo muy loable y esperemos que esta situación realmente se siga dando para precautelar justamente y prevenir este tipo de flagelo que está azotando a los jóvenes de la sociedad. Ministerio del Interior.